Durante el segundo fin de semana del mes de diciembre, los accidentes automovilísticos en la región del Istmo se incrementaron, registrando más de una docena en municipios como Tehuantepec, Juchitán, Salina Cruz, Ixtepec, entre otros. Dentro de los más destacados fueron los que se registraron en Santo Domingo, Tehuantepec, dos fatales accidentes carreteros que cobraron la vida de dos masculinos. El primer evento reportado sobre el tramo carretero Salina Cruz-Tehuantepec la noche del sábado 12 de diciembre fue el hallazgo del cuerpo de un masculino. Elementos de la Policía Municipal de Tehuantepec acudieron ante el reporte de un cuerpo a un costado de la carretera federal, confirmando el deceso del masculino, el cual se atribuye la causa de muerte a un posible atropellamiento. Durante la mañana del domingo 13 de diciembre, se notificó el deceso de un masculino en la curva peligrosa del puente Pimentel en Santo Domingo, Tehuantepec. El cuerpo fue encontrado entre la barrera metálica de seguridad, junto con su motocicleta, lugar del impacto que le cobró la vida a ese profesional de la medicina originario de Juchitán de Zaragoza. Otros accidentes aparatosos se registraron en el tramo La Ventosa-Tapanatepec, donde un camión impactó contra la parte trasera de un tráiler. En el tramo Tehuantepec-Juchitán, un vehículo particular se salió de la cinta asfáltica a la altura de la población de Puente Madera. Una camioneta color blanca cayó al canal de riego en el camino que comunica a Ciudad Ixtepec, reportándose solo daños materiales, más los percances registrados en cabeceras municipales como Salina Cruz y Juchitán. Mega Noticias, Noé Nolasco.